Bienvenidos al canal Bordados de Viana. En el video de hoy les muestro este diseño de flores ya terminado y también les muestro el próximo diseño a bordar. Comenzamos con las florecitas y les comento que esta flor y esta otra es la misma puntada y esta otra es otra puntada. Comenzamos con esta, que encuentran cómo hacer la puntada en el video que se llama Bordado Fantasía, pétalo de flor, fácil y rápido. Y esta otra que tiene como un realce aquí, la encuentran en el video que se llama Bordado Fantasía, pétalo de flor. Los centros los encuentran en el video que se llama Bordado, centro de girasol, aguja mágica. Enseguida están sus hojas, que encuentran cómo hacerlas en el video que se llama Bordado, hoja con tul, número 2. Enseguida están estas otras hojas, que son hojas largas, que encuentran cómo hacer la puntada en el video que se llama Bordado Fantasía, pétalo de girasol u hoja. Aquí las hice en un tono matizado. Enseguida está el florero, que encuentran cómo hacer la puntada en el video que se llama Bordado Fantasía, florero número 2, zigzag. Bueno, en ese video nada más les mostré cómo hacer la puntada aquí y les comenté que aquí aún no sabía si le iba a hacer puntada costilla de ratón o puntada ojal, y le hice costilla de ratón en hebra sencilla y así es como quedó. En estos tallos de la girasol utilicé puntada de ojal en hebra sencilla. Pues estas fueron todas las puntadas que utilicé en el bordado. Y esta servilleta ya tiene sus orillas tejidas. Recuerden que les muestro cómo tejer las orillas en mi canal que se llama Tejiendo con Viviana. Esta orilla que le tejí es la orilla tejida número 37, súper fácil y rápida. Se hace en un ratito que se pongan a tejer y muy, muy fácil. Se las voy a acercar para que vean qué bonitas están. Son de 3 vueltas. Y las hice en este tono matizado, verde con blanco. Y recuerden que si las quieren hacer, en la descripción les dejo el enlace al video. En la descripción les voy a estar dejando los enlaces directo a los videos donde les muestro las puntadas. Para los que no sepan cuál es la descripción, así en mi video van a ver esta flechita, le van a dar clic y se va a abrir una ventanita. Esta ventanita es de la descripción donde van a ver todos los enlaces a los videos que les estuve mencionando. También encuentran los enlaces a mis otros canales y a mis grupos en Facebook. También les pongo la música, los nombres de la música utilizada durante el video. Para cerrar la ventanita nada más le dan de nuevo clic. Este es el próximo diseño a bordar. Recuerden que yo les subo las imágenes de los diseños al grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana, en un álbum que se llama Próximos Diseños a Bordar. Aunque también les estaré subiendo esta imagen y algunas otras que ya he bordado en el canal, en mi blog. Acá arriba en las tarjetas les dejo el enlace al blog, donde podrán encontrar esta y más imágenes que he bordado en el canal. Quiero que me dejen saber en los comentarios cómo quieren que borde el vestidito. Su carita va a ser pintada, pero el vestidito aún no sé si lo haré en punto de cruz o si les hago una puntada en fantasía. Quiero que ustedes me ayuden a decidir, así que me pueden dejar en los comentarios diciendo yo la quiero en punto de cruz o diciendo yo la quiero con una puntada en fantasía. Después yo contaré los comentarios y el que tenga más votos, así es como haré el vestidito. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, ya saben qué hacer, a darle me gusta. Compartan el video para que más personas puedan realizar las puntadas que les comparto en el canal. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este diseño.
Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, y si ya están suscritos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cada que cuando subamos un nuevo video les llegue la notificación. Recuerden que si realizan cualquier puntada que les comparto en el canal o orillas tejidas que les comparto en mi otro canal de tejidos, me las pueden compartir la imagen en el grupo en Facebook Bordados y Tejidos Viviana, que si ustedes aún no están unidos les dejo en la descripción el enlace. Pues nos vemos en un próximo video, aquí los espero, hasta luego.